Sean todos muy bienvenidos a esta nueva capacitación que le estamos transmitiendo desde el INTA de Monte Carlo. Esta es una capacitación sobre plagas más comunes en la floricultura. Les quiero aclarar que esta es una charla bastante básica, digamos, ¿sí? Por ahí no está pensada en aquel gran productor, sino más bien para usted que tiene varias plantas en su casa o aquel que se está iniciando en un emprendimiento. Así como la mayoría de nuestras capacitaciones desde el INTA de Monte Carlo, que son por ahí más pensadas en un público, podríamos decir, principiante. Así que sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Hausecker, soy ingeniero agrónomo, trabajo acá en el INTA de Monte Carlo. Y también quiero agradecer a la ingeniera Doris Bischoff, al ingeniero Eddie Skibiski y también al ingeniero Juan Pedro Agostini, que también nos estuvo ayudando con esta presentación, y el ingeniero Juan Pedro ya en años anteriores también siempre nos estuvo asesorando en este tema de lo que son las plagas que atacan a nuestras plantas. Primero tenemos que entender que hay muchas cosas que puedan atacar a nuestras plantas, muchos organismos, ¿sí? Tenemos diversos problemas sanitarios y es importante poder separar lo que es una plaga de lo que es una enfermedad. Eso muchas veces se confunde. Las plagas son aquellas causadas, bueno, como podemos ver ahí, tenemos insectos, arañuelas, babosas y caracoles. Hoy nos vamos a enfocar en esa parte primera, ¿sí? Después también hay otras que son causadas por nematodes. Y después ya vienen las enfermedades que son causadas por patógenos, ¿sí? Que tenemos hongos, bacterias, virus, viroides, que atacan también a nuestra planta, pero que ya entrarían en la parte de enfermedades, que eso lo vamos a abarcar en otra charla. También la parte de malezas, que bueno, muchos lo consideran plagas, pero hoy nos vamos a enfocar, digamos, en lo que son las plagas animales, llamémosle, ¿sí? Entonces, pero es muy importante eso de poder diferenciar lo que es una plaga y una enfermedad, ¿sí? Una plaga es aquello que es causada principalmente por insectos, pero también causada por ahí, por lo que llamamos a ver las arañuelas, por ejemplo, ¿sí? Que los insectos tienen tres pares de patas, mientras que la arañuela, ya serían emparentadas con las arañas, tienen cuatro pares de patas, ¿sí? O las babosas y los caracoles, que tampoco son insectos, pero que también atacan a nuestras plantas. Por ahí lo que vamos a hacer, el enfoque no es tanto en decir qué producto puedo aplicar. Pasa mucho que uno ve un bichito y ya quiere aplicar algo. Y por ahí quiero aclarar, lo voy a ver un poco más al final, pero también aclarar ahora que no todos los insectos son perjudiciales, ¿sí? Hay muchos insectos, muchos organismos que están en nuestro vivero, que están en nuestras plantas, que nosotros las vemos. A veces vemos un daño, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que una hoja está mordida y vemos caminando no sé, un cascarudito al lado y decimos el cascarudo comió y tal vez no era eso que dañó a nuestras plantas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso, de que no todo lo que está en nuestro vivero son plagas. Y de ahí la importancia de poder identificar nuestras plagas, ¿para qué? Para poder hacer el manejo correspondiente o el control correspondiente. Vamos a hablar un poco de lo que es el manejo integrado de plagas. ¿A qué se refiere eso? Como les decía, por ahí nosotros vemos una plaga y queremos aplicar un producto, que vendría a ser el control químico, ¿sí? Pero hay muchas otros tipos de controles que se pueden ejercer. Y una de las cosas más importantes es el manejo que nosotros realicemos a nuestras plantas. Sabemos que si nosotros ponemos las plantas en las condiciones óptimas, digamos, que le gustan para su cultivo, van a ser más fuertes y van a ser menos susceptibles al ataque de estas plagas y también así de otras enfermedades. ¿En qué se basa ese manejo integrado? Justamente en eso, en darle todo el ambiente que la planta requiere. Y hay diferentes tipos de, digamos, es una combinación de todas estas prácticas, ¿no? Pero por ejemplo, lo que son las prácticas culturales. ¿Qué es una práctica cultural? Es aquello, en el caso de las enfermedades pasa, uno ve por ejemplo, una hoja que está afectada con una mancha y es retirar esa hoja de la planta y quemarla o sacarla, digamos, de ahí, dejarla lejos
Para que eso no siga, sabemos que, por ejemplo, los hongos obviamente liberan esporas y eso afecta después el resto del cultivo. Lo mismo pasa con los insectos. Si nosotros vemos, por ejemplo, un caracol, no es necesario por ver un caracol ya hacer una aplicación, sino que podemos extraer ese caracol, ¿sí? Llevarlo a otro lado, matarlo, pero no necesariamente, o sea, hay cosas que lo podemos hacer manualmente. ¿Sí? También a través de podas, a través de diferentes cosas que podemos hacer. Hay diferentes prácticas que nosotros podemos hacer con prácticas mecánicas. También entra lo que es el control biológico. Como le decía, no todos los insectos son perjudiciales. Entonces, tenemos algunas, digamos, algunos insectos que ayudan a controlar a otros insectos. Así también hay hongos, hay, o sea, todo lo que es el control biológico es eso. Son diferentes organismos que ayudan a controlar a aquellos organismos que son plagas para nuestros cultivos. ¿Sí? Entonces, como dice ahí al final, que los productos químicos es como última alternativa, cuando nosotros ya hayamos hecho todo el resto y cuando ya, digamos, se nos sale de control esta plaga, entonces podemos recurrir a un control químico. O como también vamos a ver más adelante, también hay productos que así de formulación casera, digamos, que se pueden hacer, que son por ahí, algunos actúan como repelentes, es decir, que repelen a los insectos, no hacen que vengan a atacar las plantas y otros también tienen un control sobre los mismos. Primero hay que saber, como le decía, si nosotros vemos una hoja mordida, nosotros tenemos que identificar qué es lo que dañó a esa hoja. No siempre vamos a ver el insecto, vamos a ver la plaga y eso es justamente lo difícil, porque por ahí un día estamos y vemos nuestra planta sana, digamos, y el otro día vamos y vemos que está mordida, que está dañada, una hoja, por ejemplo. Y pero ya por ahí ya no vemos más esa plaga y puede ser que a la noche, no sé, vino un caracol y comió esa hoja, ¿sí? Entonces es difícil identificar. Pero nosotros identificando los tipos de aparato bucal que tienen, es decir, con qué hacen ese daño, es más fácil llegar a deducir qué puede ser que haya comido nuestras plantas, ¿sí? Tenemos seis tipos de aparato bucal, esto lo vamos a ver rápidamente. Tenemos los que son perjudiciales, que son el masticador, el picador susceptor y el raedor, o también se le llama raspador. Y esos tres son los perjudiciales. Después hay otros, por ejemplo, como el chupador tipo esponja que tienen las moscas, que eso no daña nuestras plantas, o el tipo sifón o espiritrompa que tienen los lepidópteros, las mariposas en su estado adulto, tampoco dañan a las plantas. O lo mismo el lamedor, el aparato lamedor, por ejemplo, que tienen las abejas, tampoco daña. Pero vamos a ver un poco aquellos que sí dañan a nuestras plantas. ¿Cómo ser el aparato bucal masticador? ¿Cómo vamos a ver el daño en un aparato bucal masticador? Es siempre que vemos que una parte de la hoja o de la flor o del órgano afectado va a faltar. Es decir, que directamente comen, ¿sí? Es como que muerden, llamémosle así, muerden y sacan esa parte, ¿sí? Ahí vemos un poco lo que es las diferentes partes, si tiene, digamos, es todo un aparato complejo, digamos, que ayuda a cortar y después empujar hacia adentro, digamos, todo eso con todo lo que van cortando, digamos. Acá tenemos, por ejemplo, las langostas, las tucuras, que a lo largo de toda su vida van a tener este aparato bucal. Los escarabajos también, pero después tenemos, por ejemplo, las orugas. Como le decía, las mariposas adultas, las mariposas en estado adulto no causan daño, pero sí en estado juvenil, que son las orugas. ¿Sí? En ese estado de orugas también tienen un aparato bucal masticador, entonces vemos a veces que hay plantas que de un momento para otro están totalmente sin hojas, defoliadas, y a veces se debe a estas orugas defoliadoras que las mariposas van poniendo los huevos y después eclosionan estos huevos, nacen un montón de orugas. Y cuando nos dimos cuenta, por ahí como son muchas, ya terminaron de sacar todas las hojas de la planta, ¿sí? O por ahí está el mamboretá, por ejemplo, dice ahí, o la mantis religiosa, que es en realidad entraría dentro de los insectos benéficos. Por eso hay también muchos de los insectos benéficos que, o sea, controlan a otros insectos, que tienen justamente este aparato bucal masticador, ¿sí? ¿Por qué? Porque con eso mastican, comen a su presa, digamos, que es nuestro insecto. En cuestión, digamos. Y acá vemos el aparato bucal masticador de justamente de una tucura, ¿sí? Y ahí vemos, bueno, las diferentes partes. Tiene el lauro, que es como lo que tapa, digamos, toda la abertura de la boca, digamos, llamémoslo así.
Y después tiene la mandíbula, maxila, ¿sí? Los palpos labiales y diferentes partes tienen. Y con esto van cortando e introduciendo el alimento, digamos, lo que van cortando. Pero entonces, si nosotros vemos que le falta una parte a nuestra hoja, sabemos que fue causado por un aparato bucal masticador. Y sabiendo que fue causado por un aparato bucal masticador, ya podemos decir, bueno, fue una hormiga, o fue una tucura, o fue un caracol o algo que haya estado comiendo nuestras plantas. Por otro lado, tenemos el segundo tipo de aparato bucal más, digamos, perjudicial, que es el picador o picador suctor. ¿Y esto qué es lo que hace? Es como una aguja que tienen, ¿sí? Que introducen dentro del tejido de la planta. Entonces, ¿cuál es el daño que nosotros vamos a ver con este aparato bucal masticador? Perdón, este picador suctor es simplemente una, por ahí, o como un pequeño orificio en la superficie de la hoja. No siempre esto es visible, ¿sí? Porque hay veces que introducen su aparato bucal picador, digamos, y no se ve nada. Pero hay veces que sí, que vamos a ver como un pequeño puntito, que es justamente por, digamos, a veces introducen toxinas, pero a su vez también lo que hacen el daño, digamos, es succionando la savia. Sí, ahí vemos, bueno, es a modo de ejemplo nomás cómo es este aparato picador suctor, que bueno, lo más común es en las chinches, por ejemplo, que lo tienen, o los pulgones también, pero por ahí es, llamémosles, menos exagerado ese aparato bucal. Pero sí, básicamente tiene dos conductos, por uno pueden inyectar, por ejemplo, saliva para ir descomponiendo los tejidos, alguna toxina, y por otro lado succiona justamente esa savia. ¿Sí? Y con este aparato bucal también, por ahí se transmiten enfermedades, por ejemplo, virus se pueden transmitir de una planta a otra, por eso también es importante tener en cuenta esto. Y por último, el aparato bucal, que es el raspador o raedor también, ¿sí? Que este es muy común de los trips, digamos, se encuentran en los trips, y ¿qué lo que hacen? Es raspar simplemente la superficie. Si no llegan a morder, tampoco introducen de manera profunda, digamos, su aparato bucal en la hoja, digamos. ¿Qué hacen? Rompen las paredes de la célula y como consecuencia de esto salen esos líquidos, digamos, los jugos celulares, que es lo que van a consumir estos insectos, y después esto con efecto del sol y del oxígeno, eso por ahí es como que se oxida o se vuelve como un plateado, es típico plateado que podemos ver en las hojas a veces y que es causado porque es como que el trips va raspando esa superficie. Bien, eso a modo por ahí de introducción. Como le decía, si conocemos el aparato bucal que causó el daño, es más fácil que podamos identificar qué lo causó y ahí, de acuerdo a eso, buscar, digamos, a ese insecto o esa plaga que causó el daño en nuestra planta. Tenemos los pulgones. Estos son muy comunes en nuestros cultivos. ¿Cuándo aparecen los pulgones? Siempre que tenemos un tejido joven, un tejido tierno, ¿sí? Es típico en los brotes, en los pimpollos, y a veces no nos damos cuenta. Si bien estos son visibles a simple vista, pero son bastante pequeñitos, pero aparecen, digamos, en esos tejidos jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, un pimpollo, como este vemos un pimpollo, una rosa, que tenía todo el potencial de dar una flor grande, ¿qué pasa? Tantos pulgones succionando la savia hacen que este pimpollo pierda fuerza. Pierda fuerza, entonces la flor va a ser una flor de menor calidad, o en algunos casos también obviamente se va a deformar, pero si principalmente le está quitando energía, le está quitando esa savia que debería llegar a ese pimpollo, ¿sí? Por ahí se hallan cuando las condiciones son más bien templadas, puede ser cálidas también, pero por ahí no tanto, pero sí, generalmente en humedades relativas bastante elevadas aparecen estos pulgones, pero como les digo, generalmente se lo busca en las partes tiernas. ¿Cómo los identificamos a los pulgones? Tienen una forma como de pera, ¿sí? Es como una pequeña pera y hay múltiples colores, ¿sí? Incluso hay a veces mismas especies de pulgones que según el tipo de planta que ataquen varía un poco su coloración. Tienen como una piel muy, muy blanda, son como muy redonditos, llamémosle así, como, ¿sí? También incluso tienen unos pequeños sifones. Que bueno, antiguamente se creía que por ahí segregaban un líquido azucarado, que no en todos los casos se da, pero que lo que hacen ellos es, sí, como generar ese desperdicio de savia, digamos,
o ese líquido azucarado que queda sobre la superficie de las hojas, que eso después puede inducir, por ejemplo, a que crezca un hongo, lo que vemos mucho en nuestros cítricos, ¿sí? Por ahí el que tiene un cítrico en la ciudad y ve que dice, las hojas de mi cítrico se volvieron negras, que parece ser un hollín, bueno, esa es la fumagina que aparece. Y es como consecuencia del ataque de estos pulgones, ¿sí? También hay otras plagas que causan lo mismo, pero digamos, vemos que en esos brotes tiernos, por ejemplo el citrus cuando brota, recién brota, vemos, decimos, ah, ahora tiene hojas lindas, y al poco tiempo vemos que también están negras. Es porque hay plagas que lo están atacando, que pueden ser los pulgones justamente o la mosca negra, y después eso, ese azúcar que queda es colonizado por otros hongos. ¿Sí? Y también es importante ver que hay algunos que tienen alas y otros no, como podemos ver en la imagen. Generalmente los pulgones no tienen alas en sus condiciones normales. Mientras ellos tienen suficiente alimento en una planta, van a estar ahí y por ahí no tienen necesidad de tener alas. Pero cuando aparece en condiciones adversas o cuando la planta ya está muy llena y como que ven que ya no tienen espacio, entonces hay algunos que crían alas, digamos, y van a otras plantas a colonizar otras plantas. Y justamente estos pulgones a veces también tienen como una simbiosis, llamémosle, con hormigas, ¿sí? Las hormigas melívoras. Entonces también estas mismas hormigas, que a veces vemos hormigas que van por nuestras plantas, pero no es que comen nuestras plantas, sino que llevan los pulgones, se aprovechan, digamos, de este azúcar que dejan los pulgones en la hoja, pero a su vez van llevándolo a los mismos pulgones de una planta a otra, porque saben que así garantizan también su fuente de alimentación. Entonces también a veces es un indicador cuando vemos que nuestra planta suben y bajan las hormigas, hay que corroborar si tal vez no hay alguna plaga que esté afectando. ¿Sí? A veces todavía no identificamos las plagas, porque como les decía, son medianamente pequeños, a veces están escondidos un poco en los brotes tiernos, están como muy camuflados, digamos, entonces ahí cuesta identificarlo. Entonces por ahí a través de las hormigas también se puede identificar a veces. Bueno, ¿qué es lo que causan? ¿Cuál es el daño que causan a nuestra planta? Como atacan justamente a los tejidos tiernos, muchas veces después estos tejidos se deforman, si pueden ser los pimpollos o las hojas se pueden deformar, pero principalmente va a terminar en un menor crecimiento o un menor desarrollo de ese órgano, ¿sí? Porque le están sacando justamente esa savia que es buena para esas plantas. Entonces, también se puede ver por ahí una clorosis o un amarillamiento cuando es muy severo el ataque, entonces se crea ese amarillamiento, digamos, en nuestra planta. Pero son, como le decía, insectos que siempre están en conjunto, generalmente están en colonias, en grandes comunidades, ¿sí? Y también pueden ser transmisores de virus. Acá simplemente este ciclo, no voy a entrar mucho en detalle, ¿sí? Simplemente a modo de ejemplo, pero como podemos ver abajo, tiene la opción de generar, digamos, generar descendencia, digamos, la hembra sola, incluso no necesariamente pone huevos, sino que tiene opciones de directamente, llamémosle, parir otros pulgoncitos. Entonces así es que a veces con una sola hembra, eso se multiplica mucho y ya tenemos grandes cantidades de pulgones, es decir, en poco tiempo, y si las condiciones son óptimas, se reproducen muy rápidamente. Por otro lado, también les quiero poder mostrar que a veces decimos, bueno, ahora hay pulgones, ahora no hay pulgones, y es necesario recalcar, por ejemplo, ahí como se ve en el gráfico, que en el invierno por ahí pasan en forma de huevos. Acá en nuestra zona, en Misiones, que es más cálido, por ahí no, es como que los ciclos son más continuos, pero hay veces que en zonas más frías, directamente pueden estar digamos, como huevos y pasan así una temporada adversa y después cuando vienen otra vez las condiciones favorables, eclosionan estos huevos y tenemos nuevamente pulgones, ¿sí? No estaban y de repente aparecen. Bueno, es por eso, es como que siempre se van a estar y la mayoría de las plagas vieron que cuando las condiciones son favorables, aparecen. Entonces, muchas veces es por eso, porque ellos están escondidos, llamémosla, están refugiados por ahí en los bordes del vivero o en lugares tan protegidos donde no por ahí están protegidos del frío o de la sequía o de lo que fuese. Entonces se refugian, pero después vuelven a aparecer estas plagas. Por eso es necesario tener cuidado. Bueno, eso en cuanto a los pulgones en sí. ¿Sí? Son pequeñitos, en forma de pera, aparecen en
digamos, en colonias grandes cantidades, y atacan sobre todo los tejidos tiernos, ¿sí? ¿Qué hacen? Tienen aparato bucal picador succor y succionan esa savia, ¿sí? Eso en cuanto a los pulgones. Ahora pasamos a las cochinillas. Estas cochinillas son, por lo menos acá en la zona, de las plagas más comunes, las que más aparecen. Y tiene también mucho que ver con el manejo, ¿sí? Que el manejo que se le hace al cultivo, porque hay condiciones que las predisponen. Bueno, primero vamos a ver un poco lo que son las, digamos que hay diversas formas, ¿sí? También tienen este aparato, digamos, así, digamos, se posan sobre la planta y succionan la savia, ¿sí? Pero hay múltiples colores. Y lo difícil de estas plagas es, uno, es identificarlas. O sea, cuando uno ya ve y hay en grandes cantidades, no es tan difícil, pero muchas veces están, por ejemplo, al ras del suelo, o están en una parte refugiada detrás de las vainas de las hojas. Entonces es por ahí difícil poder localizarla. Una vez que las localizamos, sí, ya es mucho más fácil llegar a ejecutar algún control. Pero lo difícil también de las cochinillas es que ellas tienen esta, nosotros siempre le decimos como una carpita, ¿sí? Está el individuo abajo, pero tiene como una cubierta o un caparazón que puede ser ceroso, algodonoso. Y eso, que es lo que hace cuando uno aplica un producto, que ese por ahí no llega, porque el producto llega a la planta, ¿sí? Pero por ahí no, como tienen esta cubierta que los protege, no llega el producto a matar este insecto. Es por eso también que se suelen aplicar lo que son los aceites minerales, pero también estos aceites hay que tener cuidado con las altas temperaturas, de que no, digamos, estos aceites matan por asfixia, pero hay que tener cuidado que no causen una toxicidad a nuestras plantas, ¿sí? Una fitotoxicidad. Pero por eso es una particularidad de las cochinillas, de que tienen esa, como esa carpita, llamémoslo, ¿sí? Como le decía, que tiene que ver mucho con el manejo, ¿sí? Cuando por ahí el invernadero es muy cálido, cuando es seco, cuando hay poca ventilación, incluso por ahí pasa mucho en los helechos, cuando tenemos un lugar muy sombrío, y sobre todo cuando tenemos las plantas muy amontonadas. Ahí ellas se sienten protegidas y es cuando aparecen por ahí en grandes cantidades. Y a veces incluso uno limpia toda la planta, pero si queda en el sustrato, después vuelven a aparecer. Son por ahí plagas un poco difíciles de controlar y que sinceramente lo que hacen es debilitar mucho a las plantas. Acá vemos en la foto, ¿sí? Estas son hormigas, por ejemplo, melíboras. ¿Y qué hacen estas hormigas melíboras? Están ahí, digamos, comiendo también esa sustancia azucarada, al igual que los pulgones, también las cochinillas los dejan. Entonces ellas están ahí y están también en estas, llamémosle, simbiosis con las cochinillas. Y como consecuencia de este ataque de cochinillas también puede padecer lo que es la fumagina. Ahí vemos múltiples colores, hay muchos más. Incluso hay muchos que muchas veces se confunde. Las personas por ahí dicen: mi planta tiene hongos, sobre todo las cochinillas que son blancas, y a veces, o las algodonosas, que parece que es un hongo porque está quieto, no se mueven, ¿sí? Entonces la gente por ahí dice que es un hongo, pero en realidad son estos insectos, ¿sí? Que son las cochinillas. Acá vemos rápidamente lo que es el ciclo. Este ciclo también depende de la temperatura. Según, digamos, las fuentes bibliográficas, este ciclo puede, por ejemplo, tardar 90 días, como así también con temperaturas de 30 grados, puede demorar solamente 30 días. Eso depende, digamos, de las condiciones en sí que tengamos, también de la especie de cochinilla. Hay muchas especies de cochinilla que pueden estar afectando a nuestras plantas. Pero lo interesante de este ciclo es que los adultos, los machos, son móviles. Es decir, ¿qué quiere decir? Los machos vuelan, ¿sí? Y tienen capacidad de ir de una planta a otra, mientras que las hembras, cuando son pequeñas, son móviles, pero luego se posicionan en un lugar y ahí quedan. Y ahí es donde generan toda esa cubierta, esa carpita, llamémosle así, ese caparazón. Y ahí es donde continuamente están succionando la savia de la planta, debilitando a la planta. Y a su vez, después, toda esa hembra, digamos, se convierte, se llena de huevos, digamos, y ahí hay otra vez gran cantidad de descendencia que va a dar. Por eso, y es incluso difícil de identificar a veces cuando están, ya son.
uno aplica algún producto, algo, algún control, y está la duda esa, como sigue prendido la cochinilla por la planta, a veces uno no sabe si eso está vivo o está muerto, entonces habría que desprenderlo y ver si, verificar con una lupa o algo si todavía se encuentra vivo o simplemente es, si nuestro, por ejemplo, nuestro tratamiento dio buen resultado y mató a esta cochinilla, pero tal vez está simplemente pegado el caparazón, esta cubierta, que hay que tener cuidado de eso. Acá vemos, por ejemplo, en las hojas de las orquídeas, en la foto, las dos primeras fotos de la izquierda y del centro, es en la parte inferior de la hoja. Vemos esa hoja de la orquídea, lo afectada que está, digamos, por esa cochinilla. Y vemos a la derecha cómo se ve en la parte superior de la hoja, que en este caso, que es un ataque ya severo, un ataque grave, vemos que ya hay un amarillamiento bastante importante. Pero muchas veces pasa que nosotros de arriba vemos la hoja totalmente verde, totalmente sana, pero abajo ya están empezando a aparecer las cochinillas. O incluso en la parte de las vainas de los pseudobulbos, ¿sí? Estas, como estas finas hojas o películas que cubren los pseudobulbos, ahí están a veces protegidas y uno no las ve. O pasa también cuando uno tiene una vara floral, que a veces están y no la... digamos, no se las puede, o sea, pueden dañar nuestra flor, pero a veces cuando está saliendo el pimpollo, si hay mucho ataque de cochinilla cuando está saliendo el pimpollo, a veces ni siquiera llega a abrirse la flor porque es como que todas las reservas que la planta destinó a esa flor son succionadas por estas cochinillas. ¿Sí? Ahí hay diferentes tipos, estas algunas son más móviles de las que están en la foto. Vemos algunos ataques en cactus, es muy común. Sí, la foto de la derecha vemos los cactus, perdón, el cactus de adelante, que es, vemos que es bastante, ya está totalmente deshidratado, ¿sí? Porque las cochinillas lo fueron succionando. Y incluso el cactus de más del fondo todavía está más sano, pero también ya vemos algunas cochinillas que tiene. Pero a la larga, digamos, terminan deshidratando a ese cactus, ¿sí? Entonces, lo mismo en la palmera, la foto de la izquierda, podemos ver en la palmera cómo está totalmente afectada. Y hay muchas plantas, las cochinillas son especies que por ahí van, o tipos de plagas que van atacan a muchos tipos de plantas. Entonces, hay que tener cuidado, a veces uno tiene una planta que está llena y después ve que a otras especies también atacan estas cochinillas. Vemos ahí, por ejemplo, en la hoja del helecho. Así como veríamos un ataque bastante severo en la hoja del helecho. Y ahí vemos un poco también una begonia o la foto de arriba, que es una foto muy ampliada, ¿sí? Como les digo, a simple vista, muchas veces mirando, las personas dicen, esto es un hongo, pero por ahí con una lupa a mano o algo, o si ya se conoce más o menos, uno puede ver que es una cochinilla. Hay diversas formas de hacer un control, un manejo. Lo ideal, si tenemos en el vivero, por ejemplo, tenemos plantas en macetas, si vemos algunas plantas afectadas, porque estas, al igual que los pulgones, son insectos poco móviles. Entonces, si aparecen en un sector de nuestro invernadero, va a llevar un cierto tiempo hasta que se generalice ese ataque. Entonces, lo ideal es separar esas plantas en lo posible, sacarlas del vivero y tratar de hacerlos un tratamiento. Más bien aislado. Si eso puede ser con, como le decía, un aceite mineral, si las temperaturas no son tan altas. Hay algunos productos, ¿sí? Como el imidacloprid, que es sistémico, entonces va por dentro de la planta y así es posible matarlo. Pero como le decía, por ahí no vamos a entrar tanto en lo que son los productos en sí, sino más bien en lo que es el manejo de nuestras plantas, ¿sí? Entonces es posible hacerlo. Y si tenemos pocas plantas, como les digo, afectadas, podemos pasar con una esponja y con jabón, o algunos pasan alcohol también, pero por ahí con un jabón neutro, pasar o el cepillo, un cepillo de dientes, ir como cepillando y sacando todas esas cochinillas. Y si nos es posible, incluso cambiar el sustrato. Por ahí pasa en las orquídeas que si cepillamos toda nuestra planta, pero la dejamos con el mismo sustrato, hay veces que se refugian en el sustrato y después vuelven a salir a la superficie. Por otro lado tenemos las moscas blancas. Esta, si bien se la llama mosca blanca, no es una mosca, digamos, no es un díptero, se le llamaría, ¿no? Esta no es un díptero, ¿sí? Este es un insecto también pequeño, mide solamente 2 a 3 milímetros y es muy difícil de ver. ¿Por qué es difícil de ver?
por su movilidad. A diferencia de las dos plagas anteriores, la mosca blanca es muy móvil, vuela muy fácil. Entonces, cuando se está en el vivero, por ahí con la misma presencia o al mover las hojas, se ve como que algo voló y ya las moscas ya volaron. Podemos ver por ahí su daño, podemos ver cómo por ahí se amarillean un poco las hojas, podemos ver cuando tiene los huevos, ¿sí? Pero es ya muchas veces para identificarla también sería bueno tener alguna lupa para ir viendo. Pero como les digo, y estos en ambientes por ahí secos, prosperan muy rápido, entonces que, digamos, en nuestro vivero, es decir, el ataque se generaliza muy rápido y tienen ciclos muy cortos, entonces estos ciclos cortos y una tasa de reproducción muy alta, entonces en poco tiempo podemos tener grandes daños, ¿sí? Por ahí en flores de corte, común que aparezcan y también en todo lo que es la horticultura en sí, que aparezcan muchas de estas plagas, ¿sí? Esta mosca blanca. Y como les digo, es muy móvil, entonces por ahí es más difícil su identificación y asimismo su control. O a veces se realiza un control, pero al poquito tiempo vuelven a aparecer, ¿sí? Porque volaron o porque están en diferentes condiciones digamos, de su ciclo, se van protegiendo, digamos, en diferentes formas, se van refugiando, entonces vuelven a aparecer. Y como les decía, sobre todo en horticultura, son plagas por ahí muy recurrentes que es difícil. Una de las formas de detectar su presencia es hacer trampas adhesivas de color amarillo, ¿sí? Con un pegamento. Hay algunas que directamente se compran con ese adhesivo. Hay otros que ponen, no sé, una botella vacía de las de lavandina, por ejemplo, y ahí ponen o algún pegamento y ahí es como para detectar la presencia. Ese color los atrae y después podemos detectar si hay muchos insectos ahí, podemos ver, o incluso en general en monitoreo podemos ver qué tenemos en nuestro vivero, que por ahí no lo vemos a simple vista. ¿Sí? Después hay otros preparados que más al final vamos a ver algunos preparados caseros, por ejemplo, ahí se base de tabaco y jabón, ajo en alcohol, son como algunos compuestos que todo depende obviamente de la escala de la producción que se tenga o asimismo el imidacloprid mismo puede llegar a funcionar en esta casa. Otra plaga que también aparece mucho son los thrips, ¿sí? Estos thrips, si bien ahí la imagen está muy ampliada, son muy pequeños. Hablemos de 1 a 3 milímetros. Es decir, que se ven, es posible observarlas, es posible verlas a simple vista, pero también son muy móviles. Y al igual que la mosca blanca, son muy móviles los thrips. Entonces vuelan muy rápido. Eso en estado adulto. Cuando son en estado, digamos, en estados más chiquitos de ninfa, ¿sí? Por ahí son, no son, también caminan rápidamente por las hojas, pero todavía no vuelan. Simplemente, siempre cuando hablamos de un insecto, únicamente va a poder volar en estado adulto. Siempre los estados juveniles no tienen la opción de volar porque recién en estado adulto tienen las alas desarrolladas. Y estas plantas, digamos, perdón, esta plaga, como le decía al principio, cuando hablaba de los aparatos bucales, estas plagas sí tienen el aparato bucal raedor o raspador. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacan sobre todo en las partes tiernas de la planta, ¿sí? Por ejemplo, en los pimpollos, en las hojas tiernas, cuando eso todavía está recién abriéndose, por ejemplo, porque le gusta ese tejido tierno. Entonces, ¿qué pasa? Ese tejido tierno es atacado, ellos raspan las células. Sale líquido, sale ese jugo celular del cual ellos se alimentan y después esto, por ejemplo, con la incidencia misma del sol, del calor, eso se produce ese plateado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células están dañadas en esa sección. Y nosotros muchas veces vamos a ver ese daño, pero por ahí no vamos a ver el trip, ¿sí? Y lo mismo, lo que también pasa son deformaciones, porque ¿qué pasa? Ese tejido pequeño es dañado por los trips, que también suelen estar en grandes cantidades, daña. Y después, cuando se sigue desplegando, por ejemplo, esa hoja o ese pimpollo, ¿y qué pasa? Esa parte que está dañada a veces se despliega menos, entonces como que se va deformando porque la parte sana crece normalmente, pero la parte afectada crece menos, entonces ahí es que se van deformando las hojas, las flores. Y recordemos que en lo que es floricultura, entra por los ojos, como diríamos, ¿sí? O sea, es muy importante todo lo que es la parte visual, entonces si nosotros tenemos una flor que está dañada, que está raspada,
ya pierde valor comercial. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Eso en realidad en el ficus ahí no es el síntoma típico del TRIPS, pero sí es un daño de TRIPS. Pero bueno, en el ficus se manifiesta de esa manera. Hay un gran ataque de TRIPS. A la derecha, las orquídeas, vemos la flor de orquídea como está totalmente dañada, deformada, ¿sí? Por este ataque intenso de TRIPS. Y eso entonces vemos que pierde totalmente la calidad comercial. Y si no, lo que podemos ver es simplemente como un plateado en la superficie de las hojas. Acá rápidamente, para ver el ciclo del TRIPS en sí, vemos ahí duración. Este, en el caso, hay también diversos TRIPS. Este es Frankiniella. Pero digamos, el ciclo vemos de 10 a 21 días, es decir, es un ciclo muy corto, es muy rápido, es por eso que se reproducen tan rápido. Y hay que tener en cuenta que en la mayoría de los insectos, digamos, cuando son en estado juvenil, en estado cuando son pequeños, es más fácil controlarlos que cuando son adultos, que ya tienen una mayor resistencia. Y lo que quiero recalcar de este ciclo es que pasa por un estadio de pseudopupa. ¿Qué quiere decir esto? Una pseudopupa no llega a ser una pupa como por ejemplo, en el caso de las mariposas, que tiene una metamorfosis completa, se llama, que pasa una oruga, hay una transformación total y sale una mariposa. Esto es una transformación menor, digamos, por eso se llama pseudopupa. Pero este estadio lo pasa en el suelo o en el sustrato de nuestras plantas. Entonces, en ese estadio no lo vamos a poder ver y tampoco lo vamos a poder por ahí controlar, pero después emerge el adulto. Entonces, por ahí. Es importante siempre, cuanto más juvenil es el estado en el que podamos controlarlo, es mejor, digamos. Pero también es una forma de refugiarse y de pasar tiempos adversos. Lo puede pasar como pseudopupa refugiada en el sustrato, entonces también por ahí decimos desaparecieron y en realidad están refugiados en algún lado, o lo mismo pueden estar en forma de huevos, ¿sí? También una de las cosas, en general, de todos los insectos que tienen digamos, estos aparatos, tanto picador, suctor como enredador, pero pueden transmitir enfermedades y pueden transmitir virus en algunos casos de los TRIPS. Entonces, también es importante esto. Digamos, no solamente el daño en sí que causan, sino que si ataca una planta enferma y pasa a una planta sana, pueden estar transmitiendo, por ejemplo, un virus, ¿sí? Una enfermedad. También el ambiente favorable, un invernadero cálido, seco, ¿sí? Bastante luminoso. Y en este caso, como decíamos, para los otros insectos por ahí, que usábamos las trampas de color amarillo, en este caso podemos usar las trampas de color azul, ¿sí? Que también por ahí atraen a los TRIPS, entonces podemos hacer un monitoreo con esto, ¿sí? Y los productos también, o sea, se pueden usar algunos de contacto, pero también sistémicos que también van a llegar de esa forma a controlar el TRIPS. Por otro lado, tenemos también, siguiendo o volviendo a lo que es el aparato picador-sustor, las chinches. También hay múltiples clases, múltiples colores. Esta es solamente una opción, digamos, en sus diferentes estadios. Vemos como la misma chinche, digamos, bueno, arriba tenemos una y abajo tenemos la otra, pero cómo cambia entre el estado juvenil y el estado adulto. Pero hay muchas de estas chinches y justamente lo que hacen es introducir su aparato bucal picador-sustor y succionar la savia de la planta. Entonces lo que hacen es dañar. Por ahí pueden, digamos, un pimpollo, por ejemplo, si pican un pimpollo, pueden llegar a deformarse después algunos pétalos, o simplemente vemos esas picaduras, y sobre todo también pueden transmitir enfermedades y pueden introducir toxinas o saliva tóxica, digamos, que utilizan también a sí mismo como para alimentarse, para después succionar esa savia, ¿sí? Entonces debilitan succionando esa savia, pero a su vez pueden transmitir algún tipo de enfermedad. Y como dice ahí, hay algunas que son benéficas, es decir, no todas las chinches son malas, hay algunas que son benéficas porque no se alimentan de plantas, sino que se alimentan de otros insectos. En ese caso sí sería importante reconocerlas y preservarlas. Otro tipo de insectos son los minadores, ¿sí? Estos minadores pueden ser los insectos en sí se dividen, se llaman en órdenes. Sí, no entramos en detalle en eso, pero tenemos el orden, por ejemplo, de Lepidópteros, es el orden donde están todas las mariposas. El orden de los Dípteros es donde están todas las moscas. En este caso puede haber larvas de ambos tipos. Son larvas porque las larvas, es decir, el estado juvenil, cuando son en forma de oruga, llamémosle, ¿sí? Estas larvas. ¿Y qué es lo que hacen los minadores? Es
No es como otros que van, digamos, comiendo por fuera, sino que estos van por adentro. Vieron que la hoja tiene diversas capas de células, tiene una epidermis inferior, una epidermis superior, y ahí en el medio van. Entonces uno puede ver, se ve mucho a simple vista, pero también a trasluz, por ahí se puede ver bien, cómo ellos van comiendo todo el contenido interno de la célula. Y eso pasa a veces cuando uno tiene, no sé, incluso a veces desde la plantinera misma, que los plantines, si hay minador, eso después se nota que los plantines vienen afectados, digamos. Que por ahí una plantita joven, ¿no? Causa un daño, pero por ahí después se renuevan igual las hojas. Pero recordemos que si es una planta ya como para la venta, es muy, digamos, se pierde mucha calidad comercial, calidad visual, porque esto también, digamos, todo se produce como un plateado también en esas zonas donde están alimentándose estos minadores. También tenemos las orugas defoliadoras, que estas orugas defoliadoras también tienen una gran capacidad de comer, es decir, comen muchas hojas. Entonces, como les dije al principio, por ahí las mariposas vuelan y van depositando los huevos en diferentes plantas. Y por ahí, después cuando eclosionan todos estos huevos juntos y van comiendo, a veces en poco tiempo pueden comer toda una planta o varias plantas. Entonces, son muy voraces, se le llamaría así, comen mucho. Entonces también es... Pero son por ahí plagas que aparecen más ocasionalmente y son, como no son tan móviles, por ahí es más fácil también controlarlas. Por ahí causan más daños en cultivos extensivos donde, digamos, son grandes superficies. También tenemos como plagas los ácaros y las arañuelas. Estos ácaros y arañuelas hay que aclarar que no son insectos, ¿sí? Como dije al principio, los insectos se les llama también hexápodos porque tienen seis patas, es decir, tres pares de patas, mientras que lo que son digamos, los ácaros son emparentados con las arañas, es decir, que tienen ocho pares de patas. Y como podemos ver en la imagen, eso sería algo muy ampliado. Sí, pero digamos en la práctica, estos tienen mucho menos de 1 milímetro, ¿sí? 0,1, 0,5 milímetros, si bien hay diferentes tamaños, pero esto lo que hacen es que no sea visible a simple vista. Entonces ya es necesaria una lupa con mínimo 10 aumentos o conocer bien los síntomas que causan, digamos, cómo se ve ese ataque en el tema de las plantas. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario por ahí conocer los síntomas para así poder diagnosticar su presencia, ¿no? ¿Sí? Por ahí lo que hacen también es raspar las hojas, las flores, los frutos. Hay veces que se confunde con un daño causado, por ejemplo, por trips. Es posible confundir, ¿no? ¿Sí? Van como lastimando la superficie y ahí se van succionando esa savia que sale de esas heridas. ¿Sí? A veces vemos que hay como pequeñas manchitas, a veces lo confundimos con un ataque de hongos y realmente son estos ácaros. Y estos ácaros también tienen unos ciclos cortos, una reproducción muy rápida, de manera muy explosiva, llamémosle, y es así que hace que rápidamente se propaguen y entonces los ataques, sobre todo en tiempos de por ahí muy secos, también pueden ser muy importantes. Acá vemos algunos daños. Bueno, ahí también hay mezclas también con ataque de cochinillas, ¿sí? Ahí hay en la foto en medio, por ejemplo, de cochinillas. Pero bueno, y este caso, por ejemplo, también en orquídeas, es también podemos ver estos daños así severos, es porque también este ácaro, digamos, transmite lo que se conoce como lepra explosiva. Sí, también se lo ve en los cítricos, pero este también en algunas orquídeas se da esto que se conoce como lepra explosiva, ¿sí? Que es transmitido justamente por este ácaro. Vemos la hoja de la Santa Rita también dañada por ácaro, pero digamos, vemos que causan mucho daño. La arañuela roja, ¿sí? Que también es un ácaro, pero vemos ahí en la. Bueno, a la izquierda muy ampliado, ¿no? La foto. Y a la derecha vemos que ellos en estados muy avanzados son capaces de realizar esta telaraña. Se le llama telaraña, es la tela, digamos, que hacen estos ácaros. Y esto puede cubrir toda la planta y en este estado hay una gran infestación de ácaros y eso después
Incluso cuando se hace alguna aplicación de producto, no llegan los productos, quedan retenidos en esta telaraña y lo mismo algunos insectos que podían ser predadores o algo no pueden llegar bien y así se ven protegidas ahí hasta que después puedan colonizar otras plantas. ¿Sí? Se los conoce también a esta arañera como un ácaro chupador, digamos, y producen justamente este debilitamiento. Una clorosis, ¿sí? Las hojas se marchitan, incluso según el tipo de planta, hay plantas que las hojas se van a caer o no, pero digamos, producen un daño importante, ¿sí? Que es sobre todo debilitamiento, pero también podemos ver desde un plateado hasta diferentes deformaciones de los órganos que se ven muy atacados, ¿sí? También por ahí el ambiente favorable es cuando el invernadero está muy cálido, seco, de exceso de luz, ¿sí? Y bueno, hay diferentes también preparados que después vamos a ver cómo se puede llegar a controlar este ácaro o incluso, por ejemplo, algún producto como el piridiclofeno o abamectina, pero bueno, eso ya es, como les digo, en esta charla por ahí no entramos tanto en detalle. Porque muchas veces yendo no sé, a una agropecuaria, ahí uno puede ver qué es lo que se consigue en el momento y como continuamente van saliendo productos nuevos, muchas veces es bueno buscar un producto más nuevo, un producto que tenga una menor toxicidad para el ser humano, que tenga un menor tiempo de carencia, es decir, que sea, digamos, entonces, por eso es que los productos van continuamente cambiando y van actualizándose. Otra plaga muy común en los viveros son los caracoles y las babosas. ¿Sí? Básicamente el caracol es aquel que tiene, bueno, conocemos los caracoles, pero tiene un caparazón y la babosa en cambio es parecida, pero tiene su cuerpo, digamos, totalmente blando. ¿Sí? Lo que hacen es justamente comer, ¿sí? Van masticando, van comiendo, se producen orificios en las hojas. Que, por ejemplo, las hormigas a veces vemos que van comiendo los bordes, mientras que los caracoles a veces van comiendo directamente un círculo, por ejemplo, pasan las bromelias, por ejemplo, que no es que comen toda la hoja, sino que comen como la cara superior, digamos, la epidermis van comiendo. Entonces, después queda como medio transparente la hoja, porque, claro, es una hoja más rígida, no la comen completa, pero sí van comiendo. Ahí podemos ver en el medio, por ejemplo, son plantines de orquídeas. Que se están aclimatando, vemos una condición de mucha humedad, que es la condición justamente que le gusta. Vemos otra planta de orquídea a la derecha, un Cirrhopodium, que tiene este caracol que está digamos, eso estaba así, a esa altura estaba dentro de la maceta. Ellos pueden estar por ahí un tiempo largo sin alimentarse y de repente después salen, cuando ven que las condiciones son favorables, salen y ahí es donde producen justamente este ataque a nuestras plantas, ¿sí? Y son también muy voraces, es decir, que pueden comer mucho en poco tiempo y generalmente comen de noche, es decir, que si vamos solamente durante el día al vivero, por ahí no vamos a ver, simplemente vemos el daño, pero no vemos lo que es digamos, el caracol en sí o la babosa en sí. Pero por ahí podemos verlo por justamente cuando van caminando sobre las hojas, van dejando por ahí como un pequeño. Como que se nota por dónde van caminando, digamos, como un poco brilloso que va quedando, ¿sí? También, digamos, cuando, como decía, más bien condiciones templadas, condiciones muy húmedas, condiciones de mucha sombra, ¿sí? Por ahí pasa cuando el sustrato, en el caso de las orquídeas, por ejemplo, un sustrato que está ya muy viejo, muy descompuesto, suelen aparecer por ahí con más frecuencia, ¿sí? Bueno, y como les decía, pueden quedar mucho tiempo en el suelo y después salir y comer mucho en una noche. Hay diferentes tipos de control que podemos realizar. En el vivero, por ejemplo, si tenemos mesadas, algunos aconsejan, no sé, poner sal alrededor de las patas de las mesas para que nos suban. Otros aconsejan poner, por ejemplo, la viruta. En nuestra zona que tenemos muchos aserraderos o carpinterías, la misma viruta, ¿sí? Pero dura por un tiempo. Se ponen en el piso, digamos, en los caminos, entonces ella no se traslada porque eso le lastima, entonces no se traslada sobre la viruta. O también hay diferentes, por ejemplo, en la huerta lo que se suele hacer es poner, no sé, hoja de repollo a la noche y entonces ellos salen a la noche a comer y a la madrugada, digamos, antes que salga el sol, ellos quieren esconderse en algún lado y se ponen debajo de esas hojas o pueden ser trapos húmedos también y ahí es donde
Al dar vuelta a la mañana siguiente, uno puede encontrar las que están ahí porque eso está húmedo y como se refugian. Otros hablan de poner, no sé, latita de picadillo con cerveza. Bueno, hay múltiples métodos en esto. Y también hay el metaldehído o metacetaldehído, que también por ahí se aconseja que son unos pequeños sebos que tienen, que incluso algunos son resistentes al agua, que se pueden distribuir, por ejemplo, en las macetas, y eso después, bueno, son comidos por los caracoles y mueren. ¿Sí? Por otro lado, tenemos las hormigas cortadoras, que en este caso de hormigas por ahí no vamos a entrar tanto, porque, bueno, hay también en una capacitación anterior, el ingeniero Abel Scherf dio una capacitación muy completa de todo sobre el control de las hormigas, cómo conviene hacerlo. Lo que sí se puede recalcar es que también causan mucho daño en poco tiempo. Es muy común que en una noche coman una buena cantidad de nuestras plantas y a veces es triste, digamos, porque un día tenemos nuestra planta y al día siguiente está totalmente comida, digamos, porque justamente trabajan en grupos grandes y ellos por ahí generalmente viven fuera de nuestro vivero, es decir, que viven afuera, vienen, buscan su alimento, buscan sus hojas y se las llevan. Entonces por ahí, por eso hay otras muchas plagas que están viviendo dentro del vivero. Estas en cambio viven afuera y vienen y van. Bueno, la forma de controlarlas también puede ser a través de cebos, ¿sí? Diferentes cebos, pero tienen que llevarlos al nido o si no hay otros productos también que se pueden aplicar en forma así más, digamos, aplicaciones. Acá vemos, por ejemplo, bueno, esto a la izquierda son fotos en hojas de costus. Sí, que es una flor tropical, que justo estaban ahí, vemos cómo directamente van sacando grandes pedazos de las hojas y se las van llevando, ¿sí? Sabemos que las hormigas pueden llevar mucho peso, entonces lo van trasladando hacia su nido. O a la derecha, una foto de una heliconia también, que van justamente comiendo todo. Bueno, es un resumen así de lo que son las principales plagas que atacan por ahí. Yo sé que hay muchas otras plagas que por ahí atacan, pero estas por ahí son las más comunes, o al menos en nuestra zona. Pero también, como les decía al principio, que hay insectos que son benéficos. Y eso también es importante poder identificarlo. Hoy día ya es muy fácil, uno ve y después, bueno, puede googlear, buscar en internet y ver si es benéfico o no. Y ahí nos dicen. Acá tenemos, por ejemplo, las crisopas, arriba a la izquierda, que esos se alimentan de los pulgones. Tenemos las libélulas o los odonatos a la derecha, que eso también cazan diversos insectos. Son polífagos, que quiere decir que estos se alimentan de muchos tipos de insectos, entonces, pero son como vuelan y vuelan rápido, también pueden controlar muy bien diversas plagas. Hay pequeñas avispas, como vemos ahí al centro, que estas avispas lo que hacen es parasitar a otras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a una larva ponen sus huevos adentro y después nace esa avispita, digamos, y bueno, parasita a otra larva. También tenemos, por ejemplo, la mantis religiosa, que también lo que hace es devorar diversos insectos. Tenemos abajo las vaquitas de San Antonio, San José, que estos son muy comunes justamente para controlar los pulgones. Podemos ver cuando hay una infestación grande de pulgones y vemos estas vaquitas, es bueno porque están controlándolas. Y hay que tener en cuenta que si uno aplica un producto que es, digamos, un producto que sea de amplio espectro, se le llama, podemos estar matando a todos nuestros insectos benéficos también y eso también jugaría en contra. Acá tenemos algunos preparados. Yo de todos modos le quiero aclarar que nosotros hace un tiempo atrás hicimos una cartilla, que esta cartilla tiene, acá atrás están los diversos preparados caseros que se pueden hacer. Asimismo, el técnico Rubén Bischoff en otra capacitación había dado todo de cómo controlar. O sea, los preparados caseros para controlar las plagas en la huerta, que hay muchos que son justamente muy parecidos a lo que es para preparar, digamos, en nuestro vivero, nuestra casa, las plantas que por ahí tenemos alrededor de nuestra casa, que por ahí no es aconsejable. Nosotros nunca aconsejamos ver un insecto y ya aplicarle algún producto, sino más bien, como le decía al principio, el manejo integrado de plagas, a su vez, tratar de buscar opciones por ahí más ecológicas, más amigables con el ambiente y poder de esa manera poder controlarlo. Como les decía, por ahí aquel que tiene un gran vivero, yo sé que ya está conociendo todos los productos que se aplican y lo que continuamente va saliendo nuevo como para
ir aplicando, digamos, estos productos. Pero en esta cartilla es interesante porque va describiendo las diversas plagas y esa tenemos en formato digital que después le podemos estar pasando. Si escriben al correo, se les puede estar enviando esta cartilla. Y ahí hay diversos preparados que se pueden hacer, por ejemplo, con purín de ortiga, ajenjo, tabaco y jabón. Y ahí dice, bueno, por ejemplo, el purín de ortiga contra los pulgones, el ajenjo contra hormigas, ácaros, pulgones, y así cada uno de los diversos productos que podemos estar aplicando. Después, cuando ya pasamos al control químico, es muy importante tener en cuenta que los productos tienen lo que se conoce como la banda toxicológica y es importante ver eso. Si tiene, si por ejemplo la banda es color verde, quiere decir, o número 4, también categoría 4, quiere decir que la toxicidad es baja. En todos los productos, cuando se compran, salvo que vengan fraccionados y por ahí no dice, pero si no, debe decir abajo, tiene esta banda justamente con ese color y ahí está, si es verde, si es azul, ya es ligeramente peligroso, amarillo es moderadamente peligroso y así, y rojo ya es muy, muy peligroso, digamos. Generalmente se aconseja entre el verde y el azul, digamos, para las plagas en sí y en algunos casos ocasionales la banda amarilla, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta y ahí que dice. Incluso el verde que dice normalmente no presenta peligro, de igual manera es necesario tener mucho cuidado al manipular estos productos, ¿sí? No es aconsejable, digamos, manipularnos de manera así, por ejemplo, siempre ponerse guantes, siempre ponerse alguna protección en los ojos, en la cara, tratar de no aspirar, bueno, hoy día con el barbijo, pero igual es necesario aclarar que el barbijo también pasa, o sea, si un producto que libera gases, un barbijo no nos protege de esos gases, ¿sí? Y acá, bueno, hay algunos consejos cuando hacemos eso, justamente eso es extraído de la cartilla cuando hacemos un control químico. Y hay, por ejemplo, hay que ver en cada municipio si hay alguna ordenanza o no, que hay municipios que directamente prohíben el uso de cualquier tipo de producto, entonces hay que ver eso, digamos, de no estar aplicando algo que no se pueda aplicar en ese municipio, ¿sí? Tratar siempre de asesorarse, como les digo, o sea, pueden asesorarse en el INTA, pero asimismo la mayoría de las agropecuarias tienen por ahí gente que sabe respecto a cada producto, qué cuidados tener. Y cada producto trae su marbete, se llama, es decir, la descripción de qué cuidados hay que tener, incluso números de emergencia en caso de intoxicaciones, ¿no? Respetar los tiempos de carencia, ¿sí? Cuando uno aplica el producto, no ingresar directamente al lugar, sino que respetar eso porque se pueden liberar gases que podemos inhalar. Y asimismo, en caso de poner las flores, no pasa tanto. Lo mismo hay que tener cuidado porque es un producto que después al vender va a estar en la casa. Y pasa más todavía con las hortalizas, que no podemos aplicar un producto y después ya cosecharlo. Eso, siempre respetar cada producto, dice su tiempo de carencia para los diferentes cultivos. También existen lo que son directamente las guías fitosanitarias que traen la lista de todos los productos y en esa guía uno puede ver cada producto para qué cultivo está aprobado o no en nuestro país. Bueno, como dice, los banda verde o azul. Pero recordar siempre que son tóxicos todos, no usar productos que estén vencidos o por ahí si no indica fecha de vencimiento, ya es medio dudoso, digamos, debería de indicar siempre la fecha de vencimiento. Tratar de aplicar, o sea, cuando hay mucho viento, por ejemplo, no aplicar, ni cuando hay temperatura muy baja, temperatura muy alta. No mezclar productos que no son compatibles, porque recordemos que son productos químicos que pueden liberar gases, ¿sí? Después, es aconsejable por ahí regar las plantas un poco antes de aplicar, no aplicar en plantas que estén deshidratadas y siempre usar, como les decía, la indumentaria adecuada, es decir, guantes, manga larga, botas, bueno, depende del tipo de aplicación que vamos a hacer, ¿no? Siempre protegernos de la mejor manera porque recordemos que estos productos por ahí se van acumulando en nuestro cuerpo y podemos aplicar una vez y decir, ah, no me hizo nada, soy resistente al producto, llamaríamos. Pero no, eso se va acumulando en nuestro cuerpo y después a la larga, con los años, podemos tener serias, digamos, consecuencias. Y no solamente nosotros como aplicadores, sino también aquel que el vecino que está al lado, sí, tener en cuenta siempre eso de protegernos entre todos, digamos.
Esto solamente a modo de ejemplo, como le decía, cada vez salen productos más nuevos, más actualizados. Solamente es un ejemplo de esto. Nos había pasado una vez en Ingeniero Flashland de corrientes para el control en orquídeas, pero ya es de varios años atrás. Y ahí podemos ver, por ejemplo, qué producto se aconsejaba, qué uso, si era de acción o de contacto, ¿sí? Y también, digamos, más o menos la dosis, que eso siempre se va en el marbete. Y al lado dice, bueno, que en caso de cada plaga, por ejemplo, de trips, si tenemos trips, bueno, qué productos aplicar, y son las letras que están A, B, C, son las que. Pero como les digo, esto es solamente a modo de ejemplo, ya que hay algunos productos, no sé, como que ahí están los nombres comerciales, no sé, como el Temit, por ejemplo, ya no se usa. O así hay varios que, o hay productos que sí están. Digamos que están todavía vigentes, pero obviamente hay diferentes marcas y diferentes nombres comerciales que se pueden ir empleando. Pero como les decía por ahí, que la idea justamente es poder realizar un buen manejo, realizar un manejo integrado de nuestras plagas y tratar siempre primero de identificar qué es lo que tenemos, ¿sí? Identificar nuestras plagas. Y de esa manera poder hacer el control correspondiente. ¿Sí? Ahí están los correos. Si por ahí quieren escribir, le podemos mandar la cartilla o algún otro tipo de información que quieran, le podemos estar enviando ahí. ¿Sí? Y recuerde siempre que de tener esos cuidados necesarios al momento de aplicar un producto. Muchas gracias. Bueno. Les agradecemos por su atención y ya para los esperamos el viernes de la semana que viene para otra transmisión acá desde el INTA Montecarlo. Muchísimas gracias.